When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. Muy buenas y bienvenidos a todos. Empezamos enseguida, familia. ¡Feliz viernes! Vamos allá, mis queridos amigos y amigas, que empiece el viernes. Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos y amigas, miembros de la Tito Familia. Muchísimas gracias por estar ahí, un nuevo día. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. ¿Qué mejor manera que empezar el viernes con un nuevo gameplay revelación de uno de los juegos más esperados del año? Far Cry 6. ¡Sí! ¡Vamos! A punto de empezar. Esto está a punto de caramelo. Pero antes, por favor, Tito Familia, permitidme mis respetos a todos vosotros, ese Toolsman. Muy buenas tardes. Ese Luis, ese
Cabirrojo, esa Angie. Buenas tardes, buenos días, buenas noches ahí donde estéis, en este maravilloso planeta en el que estáis vosotros y vosotras. Por eso es maravilloso ese Elipción, ese Aries, ese Demon. Feliz viernes a todos, vamos que ya es viernes. Hay que mover el esqueleto un ratito y tengo sorpresitas. Ese ISB, ese Newcris, ese Cold. Un abrazo a todos y a todas. Vamos para allá. Esto está a punto de empezar. Y es que hoy regalamos nueva clave exclusiva. También últimas horas para participar en el sorteo de Twitch. Nuevos ganadores. Esta noche, muchos miembros de la familia disfrutarán de su screen exclusiva. Bueno, 9 minutos para la presentación. Mike, bienvenido a la Tito Familia. Gracias por ese follow. Creo que se oye poco la música. Dejadme ver. Esto que estáis viendo ya son gráficos. Bueno, ya es parte del mapa del juego, ¿eh? Ayer tuvimos la presentación del Horizon Zero Dawn. Ya tenéis en el canal el nuevo vídeo. Y del Dying Light 2. Que también tenemos vídeo preparado, pero lo pondremos mañana. Un abrazo, Santiago, ese Pablo, Andy, Iván, Eric, Valen, Omen, Ludwin. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Bueno, deciros que se ha filtrado la mayoría del gameplay. Yo no he querido ver nada. Quiero valorarlo con vosotros, juntitos. Primero veremos el gameplay. Luego lo hablaremos un poco de él. Y luego nos iremos a echar unos vicios. ¿Dónde? Algún sitio iremos, juntitos. Bueno, más de lo mismo. Pensemos que es Far Cry, o sea que seguramente va a seguir la línea de primera persona, action shooter. Yo lo que espero es que al menos sea un lugar maravilloso, gráficos espectaculares, una gran jugabilidad. Pero sí, creo que va a ser un poco en su estilo. Va a seguir, creo yo, el estilo que ya empezó en el 4 y en el Far Cry New Dawn, pero en otro escenario. Muy buenas, teachers. Jorgolo. Jorgolo, tío. Ese oficial David. Un abrazo de verdad a todos y a todas. Vamos. 6 minutos. La verdad es que se han pasado. Al menos lo avisaron, dijeron. Yo por eso empecé un poquito más tarde. Dijeron a las 6:30.
Empezamos, pero hasta las 7 no mostramos el gameplay. Pues son poco listos. Ahí es el Ludwig, saludando a la familia, claro que sí, grande. Manoli, ya eres de los nuestros. Buda, lo mismo, Pepe, César. Gracias a todos por esos follows. Y bueno, ¿qué? ¿Hoy Biomutant? Ya que nos hemos gastado la pasta, habrá que jugarlo, ¿no? Aunque sea una vez más. Tenemos pendientes aún... finalizar con munición infinita al Resident Evil. También igual esta noche le podemos dar. Hoy creo que es día de multijuegos. ¡Ah! Y de regalo de claves y alguna sorpresa. Tengo comunicado importante. Comunicado importante sobre las claves. Cuidado con el DLSS del Warzone, que dicen que te puede hacer fallar por desincronización de la mira. ¿What? Ah, bueno. ¿Quién ha sido esa maravillosa persona? Vamos a ver, Javier, tío, Javier. Primero, muy feliz de verte de nuevo por aquí. Segundo, muchísimas gracias. 9 meses juntitos apoyando al Tito. Salud y felicidad, Javier. Bien que te lo mereces. Muchas gracias por esa suscripción. Por esa resu. Vamos para... Eres los oídos y los ojos de Yara. Cuidado. En este Far Cry vamos a luchar contra un dictador. Encarnado en uno... En Don Pollo. En uno de los protagonistas de la serie... De... ya sabéis cuál, Breaking Bad. Y la verdad, con ganas de conocer más a nuestro revolucionario, a nuestro rebelde, a nuestro protagonista. ¿Será chico, será chica? ¿Podremos elegir? ¿Nos contarán algo? Porque ya sabéis que los protagonistas del Far Cry siempre son misteriosos. No sé si se dan cuenta, pero nunca tienen protagonismo. Siempre son los malos los que tienen más protagonismo, o incluso los compañeros, como Albóndiga, sería en el Fallout. Aquí tenemos a Chorizo, un cachorro que le fallan las patitas de atrás y le han puesto unos ruidines. No puedo esperar a ver a Chorizo de nuevo. Solo quedan 2 minutos 45 segundos para la revelación. Esa peñita... ¿Me gusta el Far Cry Primal? Pues, por desgracia, cuando sacaron el Far Cry Primal, el Far Cry Primal es uno de esos Far Cry que aún no he jugado. Creo que es el único, junto con el New Dawn, que no he jugado de todos los Far Crys. Y lo tengo. O sea, que a lo mejor cuando se acerque la fecha, ponemos un... rejugamos un Primal. ¿Qué os parece? Ese Dialog. Muchas cosas nuevas. Bueno, y muchas cosas a la espera de que lleguen en el Far Cry, en el Breakpoint. O sea que no te pierdas los vídeos del canal, compañero Dread. Aritz, compañero, muchísimas gracias, amigo, por ese maná, por tu apoyo.
y por ser un crack. Vamos, J-Bain, ese Onyx. Muchas gracias. Cabe rojo. Tengo que decir que tiene muy buena pinta el Far Cry Primal. Lo tengo. Y quiero jugarlo. Y más verlo con la RTX, ¿verdad? Angie. Gracias, Edu. Bienvenido. Un minuto. Edu, gracias por el follow. Ya eres de los nuestros, compañero. Vamos. 50 segundos. ¡Uy! ¿Esos son los protagonistas? ¿Es posible? ¡Jorgol! ¡Skol! Nidjan, esto empieza ya. O sea que música fuera. Que empiece la fiesta. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Far Cry 6, chicos, Far Cry 6. ¡Vamos! Señor presidente. What can true Yarens do to serve Yara? True Yarens have long memories. We remember how so-called civilized nations treated us when we needed them most. Are you concerned about the terroristas who call themselves Libertad? Cuidado, Viso, con esas músicas con... Why do you want to run? Remember, Danny, Castillo has kept you an orphan. I only see you. So why are you here? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. And I want to know who's going to help me take him down. Okay. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count 6 burnt-out guerrillas, and you, with a bullet to the leg. You can shoot, so shoot. Espero que esta mierda no tenga copyright, chicos. That usually work? 50-50. Those eyes, Danny. I know exactly who you are. Hi there, I'm Navid Khaveri, Narrative Director of Far Cry 6, and I'm so excited to represent our team and finally show you our game in action. With Far Cry 6, we're going to throw you into our most ambitious open world yet, Yara, an island deep in the heart of the Caribbean, filled with rich tropical ecosystems alongside decaying urban landscapes. Yara is an island of contrasts. Isolated and frozen in time, for over 50 years after a violent revolution cut it off from the rest of the world, it now finds itself on the verge of collapse. Last year, we introduced you to Yara's presidente, Anton Castillo, with an amazing performance by Giancarlo Esposito. A Castillo must be a lion, for Yara is full of lambs.
The reception we've had to Anton and Diego has been incredible, and we're just getting started. Anton is a man hell-bent on returning Yara to his idea. Vale, vale, no se oye. Perfecto, se estaba traduciendo. Vale. Queda claro. The cost of his vision will be paid in blood. If bueno, os resumo rápidamente, no os preocupéis. Then we... Es el mapa más grande del Far Cry hasta el momento. ¿Vale? La zona se llama Yara y está en el Caribe. Si os habéis fijado, tenemos tanto jungla como zonas urbanas como copias del Wildlands. Copia pega del Wildlands y del Breakpoint. Bueno, pues ahora está en un momento de colapso, ¿vale? Están a punto de la explosión y tú eres la cerilla. ¿Ves? Eres una... ¿Ves? Dani Rojas, ¿ves? ¿Ves? Yara's capital city, you're a young military dropout who wants nothing to do with Anton or the revolution. You just want to get the hell out of Yara. Vale, o sea, es una Ronin que ella solo quiere irse, ¿vale? Pero cuando ve la brutalidad del presidente, pues decide hacer su propia revolución y contratar, digamos, reclutar a los mejores... Ah, ¿ves? ¿Ves? Puede ser chico o chica y puedes customizártelo. ¿Vale? The guerrilla fantasy is all about making one guerrilla feel like a thousand. Embracing this was at the core of how we crafted our gameplay, our world, and the characters you'll meet along the way. In Yara, you'll find other guerrillas, black market dealers, and everyday Yarans who each have their Mira, chorizo. Joining the cause, including our friendly guerrilla Juan Cortez, a master of invention. An architect of revolution. El que te da las armas y el que te enseña, vale. And class starts now. Bueno. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, guapo? This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Not bad, Danny, but we're just getting started. Rule number one. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, kaboom! Train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, you'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers. These safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number two. A good guerrilla masters their environment. This land is your home, Danny. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles, and postcard shorelines, to dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Good girl. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Hola, Danny. How you doing? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes. What do you got? Mm-hmm. Sabotage. Interceptions. You don't always need to be a loudmouth, Danny. Christmas trees? Do we even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente wanted Maria's new face?
Okay. Go through. Rule number 3. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey, he's not here. If you expected reinforcements, I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. And when shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely everything. Sardine cans. Goddamn batteries. To old motorcycle engines has been built into equipment. And some very unique, deadly weapons. Pero Macarena, eso tiene más. Pero, Dios mío, que Macarena tiene más derechos que tu Macarena, ¿no? This, the Supremo Backpacks. Se ha ido la olla. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. Vale, se les ha ido la olla con este Far Cry. Me está molando. You and I both know. You want this? For a guerrilla! For a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush! The taste of sweet victory! ¿Se les ha ido? It's fun. Bueno, o sea. Madre mía. Primero que me van a tirar el canal de YouTube. ¿Eh? ¡Oh! ¡Chorrizo! Lo mejor del juego, sin ninguna duda, ¿eh? Chorizo. Octubre. Octubre. Far Cry 6 will be available on October 7th. 7 de octubre. We hope you enjoyed this first glimpse of gameplay. We have a lot more coming soon that we can't wait to share with you. Vale, vale. Thank you so much for watching. No, see no. You next time. Sí. Vale, hasta luego. Espérate. Espera un momento, porque ahora es cuando nosotros cierras tu momento, que vamos a volver a... Ahora vamos a hablar de él, ya lo hemos visto, perfectico, o sea, muy bien. Ahora, con vuestro permiso, pam, pam, aquí lo tengo, dame un segundo, que con el poder de la edición... Has pushed the island to the brink of revolution. Vale, aquí lo tenemos. Uy, ¿qué ha pasado? Ya lo tengo aquí. Vale, perfecto, chicos. A ver, primeras impresiones, chicos, chicas, primeras impresiones. Al principio estaba flipando un poco, no me estaba gustando mucho. Gráficos un poco caducos ya, que dices, está bien, pero estamos viendo cosas a nivel técnico muy bueno últimamente, ¿eh? Pero luego ha ido mejorando, ¿eh? O sea, se nota que el gameplay está grabado, creo yo, en distintas plataformas. O algo, ¿vale? Primero, los que preguntáis por el mapa. Según ellos, el mapa más grande hasta la historia del Far Cry. Claro, como que has cogido del Wildlands, desgraciado. Como que lo has cogido del Wildlands, que te he pillado yo, que este es el Wildlands, pero retocado. Que a mí no me engañas. Que hemos jugado mucho. Es que es el Wildlands, tío. O sea, es que lo mismo, tío. Hostia, es muy bueno, tío. Pero con otro motor, más, ¿sabes? Pero... ¿están enseñando el mapa? ¿Dónde están enseñando el mapa? Si esta gente ya se ha ido a su casa. Ah, no, que ahora están jugando o haciendo algo, ¿no? Spoiler, esto es mucho spoiler ya, hombre. Esto ya no mola. Uy, qué hecho. Vale, dame un segundo. No pasa nada. Nosotros lo tenemos todo. No, I'm missing experience. No pasa nada. Vale. Que aquí también sigue. También es verdad, claro, el gameplay, ¿eh? Pues el gameplay vende ahora. Vale, va. Ya está. Pues nada.
your people from tyrants. Pues nada, ya seguimos con el, con la mierda esta. Vale, octubre 7, vale, aquí nos hemos quedado. Bla, 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 haber dicho que había más, hijo de puta. It's fun. Bueno, ahora échale para atrás. Vamos a ver. ¿Pero estamos seguros que esto es el 6 y no el 5 o el 4? ¡Esto es el 4, hombre! ¡Que está ahí Boomer este! Me decía yo, hombre. ¡Esto es una mierda, hombre! ¡Que esto es el 5! ¡Que esto es el 5! ¡Que a mí no me timéis! ¡Que ya me estáis timando! ¡Eso es una mierda! ¡Ese es el 5! ¡El 5 está podrido! Si es que cuando lo he visto he dicho, si es el juego o no juego. Si es el juego, no juego, mira lo que te digo. Pero eso no es el juego, hombre. Cha, que están jugando al 5. Al 5, que es una... Es... ¿Vale? Es verdad, el gameplay, se ha visto gameplay, pero poco gameplay. Bueno, se ve gameplay. Pero bueno, vamos a hablar de él. Ya está, ya me lo habéis colado. ¿Vale? Ya hemos vuelto. Vale. Cosas flipantes. Vamos a verlo desde el principio, ¿vale? Aquí empieza, vale. Al principio empezó un poco flojo. Rollo demasiado 5, decía yo. Buf. Pero ha empezado a tomar cañita y de repente se ha convertido en una especie de Duke Nuke Doom de Ubisoft, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí con la cantidad de armas que han enseñado. Con la destrucción, con los gadgets, con los vehículos. Me ha parecido otro juego. ¿Cómo se llamaba el juego este, tío? Es que me ha parecido otro juego. Por un momento he dicho, este es una mezcla de... Han querido hacer su propio Doom así, ¿sabes? El Far Cry ha evolucionado a eso, ¿vale? Cocodrilo amaestrado. Sí, muy bien. Josh, buen ojo. Parece ser que vamos a tener un ataque que ataque un cocodrilo, ¿vale? Mira, qué gracioso. Ahora vamos viéndolo todo. La música la vamos a quitar porque me van a denunciar en YouTube. Ya me deben estar denunciando. Vale, ahora lo miraré. Pero creo que se han pasado. Poniendo la Macarena, se han pasado. Vale, que a los americanos les hace mucha gracia la Macarena, ¿vale? Pero para nosotros es una canción de pueblo que hemos oído mil veces y que tiene más derechos de autor que su puta. ¿Vale? O sea, me hubiera gustado ver el juego traducido al español, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Voy a ponerle un poquito de voz, un poquito. No, es que no se le puede poner voz porque los desgraciados han puesto ahí música. ¿Ves? Aquí es donde dices, los gráficos un poco así raros, pero luego va aumentando. Sí. Sí, Angie, están jugando al 5 y mientras el director narrativo está pegando la chapa, ¿eh? Que te cagas. Y aquí empieza a mejorar, fijaros, ¿veis? Combates en el agua con lanchas y en barcos. Ha empezado a mejorar. Desde fuera que no lo enseñen, de verdad, que lo enseñen en primera persona porque el juego... Los personajes, digamos, que se han quedado un poco atrás. ¿Vale? Lo que es la calidad del personaje... Hay que decir que en los vídeos se ve muy bien, pero aquí en esto que nos están enseñando se ve un poco chungote. Yo tengo que decir eso. ¿Ves? Esto se ve de lujo. Y esto también. ¿Por qué? ¿Porque son de verdad? ¿Porque me han timado? Aquí he dicho yo, hostia, que bien se ve el juego. ¡Claro! ¿Porque es de verdad, desgraciado? No se va a ver bien. ¿Sabes? No, pero es que ya hay juegos que se ven casi así. O sea, ya hemos jugado juegos que se ven casi así, lo que es el modelado y tal. Y este juego realmente, yo me quería quedar de ver que era del juego, porque algunos vídeos que nos han enseñado del actor principal, del malo de Castillo, son así. Vale, aquí, he pausado, ¿por qué he pausado? El mapa. ¿Vale? Yara. El mapa se llama Yara. Según ellos, el mapa más grande del Far Cry. Muy interesante, ¿vale? Como el Wildlands fue en su época.
El mapa más grande del Ghost Recon y de la historia del universo, casi. ¡Qué casualidad! ¿Me he copiado? ¡Copia-pega! ¡Lo tengo aquí! ¡Pues claro! Lo remodelo un poco. Pum. Eso es la laguna de abajo, de, ¿sabes? Ahí es donde está la isla del magnate en el Wildlands, que tanto hemos ido. O sea, a mí no me engañan. A mí mi cerebro me quiere, me muestra similitudes. Por algo será. Pero muy guapo, muy guapo. O sea, ¿vale? Muy guapo porque el mapa es muy guapo del Wildlands. Entonces me está recordando mucho a eso, a una especie de Wildlands en primera persona. Salvando las diferencias de que no somos soldados de élite, somos guerrilleros y usamos armas de chatarra. Y cosas así raras, ¿vale? Está claro. Claro, a ver, es un Far Cry 6, es lo que os he dicho, es un Far Cry. Con lo cual, sigue la línea de Far Cry, pero yo noto que han querido darle... O sea, yo lo digo desde el aspecto que no confiaba nada en este... Ya os lo dije el otro día. Que dije, espero que... ¿Sabes? Que nos muestre, que quieran inventar y... Porque si no... Otro Far Cry, Far Cry 5 y el New Dawn ya se parecieron mucho, ¿sabes? Y el New Dawn ya no lo jugué por eso. Pero este parece que va a ser más rollo Wildlands, ¿eh? Como yo digo, o sea, más dinámico me ha parecido, ¿sabes? Mucho más dinámico. Que es lo importante y un poco lo que me faltaba al 5. Que las misiones y todo eso estaba muy bien, el juego estaba muy bien, gráficamente estaba súper guapo, pero le faltaba un poco más de ritmo a la historia, que él, ¿sabes? Como tenía un poco el Days Gone, que te va encadenando y todo el rato hasta el final y miras todo el mapa y dices, guau, guau, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Menudo viaje, ¿sabes? Menudo viaje. El 5 pecaba un poco más de parones narrativos, creo yo, y tal, pero estaba muy guapo, ¿eh? Lo recomiendo si queréis verlo en el canal, tenemos gameplays, ¿vale? Y es un juego de mundo abierto entretenido, aunque para mí eso, le faltaba un poco de eso, pero muy divertido. Y este yo creo que han querido ir un paso más y transformarlo un poco en eso, en un poco Doom, ¿eh? O sea, ahora vais a empezar. Primero, que parece que podemos configurar, cosa que nunca entenderé en los juegos de primera persona. Me perdonáis, a mí, ¿vale? Pero si me configuro algo que no voy a ver nunca. Lo que pasa es que ahora sí, hoy en día sí que se ve porque en los vídeos, claro, los sacan en tercera persona, entonces ves a tu personaje. Entonces tiene más sentido. Pero es que hay muchas veces que hay juegos que en primera persona que tu personaje no lo ves nunca. Y dices, ¿para qué coño me lo configuro? Si no lo voy a ver nunca. Pasa un poco en el Cyberpunk, pero no, en el Cyberpunk también... Pero en el Cyberpunk pasa bastante. Y menos mal, ¿eh? Porque en el Cyberpunk luego te miras en un espejo y dices, hostia, qué horror. Menos mal que no me veo nunca. ¿Vale? Pero no entiendo por qué te dejan personalizar tanto si luego no lo ves. ¡Luego no ves a tu perra! Vale. Aquí, las armas. Yo creo que... Mira. Yo creo que eso va... Este juego... Va a ser uno de los mejores Far Cry después del 3. Mira lo que te digo. Me estoy arriesgando, ¿eh? Muchísimo. Pero lo veo muy entero. Fijaros, no lo veis... El mapa no lo veis muy completo, o sea... En otros Far Cry, como en el 5, hay muchas zonas vacías, prados, que, ¿sabes? Porque claro, también es donde está y hay muchas granjas, y es que es así la zona. No, tampoco es que esto. Pero esto, al ser más Wildlands, parece un mundo mucho más vivo. Fijaros que cada espacio donde van parece que está ocupado por algo. ¿Vale? O sea, esto es el Wildlands. En primera persona, Far Cry Wildlands, lo voy a llamar yo. Y ¡pum! ¿Vale? ¿Con pinzas? ¿Manker? ¿Con pinzas? El Far Cry New Dawn yo no lo jugué por eso. ¿Tendrá multiplayer? Uf, no creo, los que no creo, no creo. Será primera persona, pim pam pum. Andrew, ahí le has dado. Estaba buscando el nombre del juego, le has dado. Just Cause. Ha habido momentos que me ha recordado al Just Cause totalmente, tío. Gracias por recordarme el nombre. Es que he dicho, ¿what? Vale, he dicho, juro que hay un momento que he dicho, ¿qué están enseñándonos? ¿El Far Cry o el... ¿Y por qué pauso, tío? Sí, tanto rato. ¿El Far Cry o el Just Cause?
¿vale? Los personajes... ¿Veis? En tercera persona, el protagonista un poco plan, un poco Sims, ¿vale? Un poco... Uf, no tiene el nivel de los juegos de hoy, creo yo, en cuanto a ese, ¿vale? Pero bueno, es lo que pasa, que al final juegas en primera persona y tampoco hay tan problema. Y ¿sabes? Claro, por eso está tan guapo ese lanzallamas, porque este es de verdad. Vale, vale, aquí empieza la fiesta. Aquí empieza cuando dices, what? Aquí es donde van a dar el salto, vamos a ver. ¿Vale? No. Se nota que ha estado en producción más tiempo y que el modelado de personajes ha mejorado. ¿Sabes? Después de que hicieran el juego. Eso hay que decirlo. O sea, los personajes no están tan... Pero bueno, aquí ya vemos una de las cosas que seguramente tendremos. Hacer atacar, en vez de a un perro, a un cocodrilo. ¿Vale? Bueno, aparte de tener... norma número uno. Regla número uno. Una guerrilla se esconde. Muerto el perro, se acabó la raya. Tengo que verlo en español este juego, hombre. Vale, tenemos, ¿veis? Mogollón de zonas. Es que lo que veo es que es eso. Es que la guerrilla, o sea, es que es como en el Wildlands, ¿os acordáis, no? Que estaban los rebeldes. Es que son los rebeldes. Es que, o sea, no me jodas. Ah, puedes jugar al dominó. Mogollón de armas. De verdad, fijaros que cada vez tiene un arma. Fijaros que cada vez lleva un arma. Cada vez lleva una mochila detrás. Un tipo de mochila. Ahora lleva lanzamisiles. Antes parecía algo biológico. Antes parecía algo de fuego. Antes llevaba una M4. Ahora lleva una AK grande. Ahora lleva un lanzagranadas. Una... También ha sacado una... ¡Joder! Regla número 2. Una guerrilla controla su entorno. Mirad qué entorno. Wildlands. Aquí es donde el juego empieza a... Mucho, es que... Me encanta. Me encanta que los sitios donde vayas estén llenos. El Far Cry lo noté, o sea, lo noté muy vacío. Me gusta. Me está gustando, pero me está pareciendo un Wildlands en primera persona de un guerrillero o guerrillera. ¿Vale? O sea, como que tú puedes pensar que estás infiltrado ahí, rollo de la CIA, chaval. ¿Qué es lo que voy a pensar yo? Y mira ahí cómo el tema de sacar el móvil con el mapa y el búnker de ahí y los gráficos de ahí de todo, ¿eh? Y mira la piedra esa con el símbolo azul, ¿qué? Todo eso que pasa ahí. ¡Ey, qué pasa a ti! Que luego hay que jugarlo, ¿eh? Luego es como todo. Pero me ha devuelto la ilusión el Far Cry. No tenía mucha ilusión. No. Después del New Dawn, que ya digo que no sea bueno, ¿eh? No digo que no sea bueno. Pero era más de lo que ya había jugado hace nada. Entonces dije... El mismo mapa que se sentía vacío. De verdad, desde fuera no... Se les han quedado caducos los NPCs. Eso tengo que decirlo. Mira. Momentos jodidos ni requieran soluciones jodidas. Vale, lucharemos contra helicópteros. Unidades especiales, eso me gusta. He visto ya distintas unidades. Mirar el arsenal. Y eso no es todo lo que salía ni de coña porque ahí no es... ¿Y esto qué? ¿Por qué se apaga el puro ahí en la...? Eso le dará algo. Ahí será como algún bufo o algo. Y aquí veo ballestas, veo escopetas recortadas, lanzallamas, metralletas, no se sabe qué mierdas, armas del halo. Esto se lo he robado al Fallout. Estoy flipando, ¿vale? Y luego, estas son las armas y luego las mochilas. Es que no sé, la han querido... Hostias, ¿qué es eso? Es que es una mezcla de... De Doom, Duke Nukem, Just Cause, ¿sabes? En ese estilo. Aquí me lo ha parecido mogollón. Esto fatal, la música es fatal. La música es fatal. Y una parida. Y una parida malísima. Encima no se ven los discos.
Y tiras CDs, tío. De verdad. ¿Ves? Y esto es lo de las mochilas. Que tenemos una especie de bobina Tesla. Uno que no se sabe qué es esto. Parece el cazafantasmas, casi. Uno de lanzallamas y otro de lanzamisiles. ¿Sabes? O sea. Y quemas la jungla. Y esto que te hace volar. Y esto que. Mira, mira. Y eso es el Just Cause, tío. Eso es el Just Cause. Espero que lo que. O sea, que no he enseñado lo mejor, ¿eh? Pero tiene buena pinta. O sea. Tiene pinta de que han hecho. Un mundo abierto bastante interesante, ¿eh? No tan descafeinado como en los anteriores. Helicópteros volando y a mí ya me lo han vendido. ¿Helicópteros para poder destruir en el aire? Pues ya me lo has vendido, ya está, no hace falta más. Toma mi dinero, toma. Y luego tengo a Chorizo. Pues ya está, va, toma. ¿Cuánto vale? Toma mi dinero. Vale, me han devuelto la ilusión en el Far Cry este 6. No le tenía mucha fe, tengo que decirlo, ¿eh? Ya, bueno, ya lo he dicho alguna vez, que me tenían que sorprender, porque si hacían un Far Cry 5 y medio, ¿vale? No, pero me ha recordado un poco al 3, mejorado, una isla no parecida, pero en el 3 también estamos en una isla, ¿vale? Aunque la historia del 3 es muy chula, aquí es más, ¿no? De guerrillas, de revolución, es un poquito más también, ¿no? Que hemos visto muchas veces. El malo y nosotros que somos la revolución. No quiero decir la revolución, pero no me sale la esto, ¿eh? Va a haber clases como el Breakpoint. No, esto es Far Cry. Tendrás tu clase, ¿vale? Y eso es el mapa, ¿eh? Realmente, si nos fijamos, eso es el mapa, ¿eh? O sea, estamos viendo el mapa, seamos sinceros, ¿vale? Estamos viendo el mapa. Entonces, me parece un mapa, lo que os digo, ¿veis? Bastante lleno de cosas, ¿sabes? No un mapa tan... Pues eso, más Wildlands. O sea, yo creo que... A ver, son Ubisoft, que... Si ya tienes un mapa que puedes adaptar, moldear... ¿Ves? Lo veo entretenido. ¿No pensáis que tiene un poco así como si fuera un parque de atracciones el mapa? ¿Sabes? Y tiene buena pintilla. A ver, luego hay que jugarlo. Hay que realmente ver duración del juego. Si realmente es divertido, entretenido y quieres pasar todas las horas del mundo ahí, como era Wildlands, con miles de cosas que hacer, con una historia buena, con distintos finales, incluso con jefes de... Hay que ver muchas cosas, ¿eh? Cuidado, que no nos pueda el hype. No nos pueda el hype. Por favor. Y el malo, bueno, o sea, a ver. Yo qué sé. O sea, no está mal, ¿no? O sea, el personaje está chulo. Y hemos conocido lo que yo me estaba preguntando en este directito. Hemos conocido a los protagonistas. Que realmente nos han enseñado otra vez a la chica como protagonista principal todo el rato. Lo están haciendo mucho Ubisoft esto. Pero bueno, es una práctica típica, ¿no? Que en el juego puedas elegir si tu personaje es chico o chica. Realmente no tiene ninguna importancia, excepto para los vídeos que por fuera los ves con un aspecto u otro, ya te guste más, como le queda unos aspectos a un personaje o a otro, más que nada. ¿Vale? Es algo común, a no ser que sea una historia cerrada, como puede pasar a lo mejor en los Call of Duty, que sabes que son historias de distintos personajes, de... ¿sabes? Entonces... Ya sabemos que podremos elegir y personalizarlo. Aunque no creo que sea uno de los aspectos más currados del juego, ¿eh? Porque ya os digo que luego el personaje lo ves muy poco. Es más, yo prefiero que se centren en otras cosas, ¿vale? Que en, a lo mejor en hacerme cintas para el pelo o lo que sea, ¿vale?
o muñequeras. Yo prefiero que sea un personaje más cerrado, que tenga en la historia, ¿no? Que así, ah, porque esto y tal. Que me dejen hacer cosas raras que no voy a ver. El juego sale el 7 de octubre. ¿Vale? El juego sale el 7 de octubre. Vamos a ver otra vez el gameplay así juntitos, para ver si nos hemos perdido algo. ¿Ves? Veo... Ay, le he cagado. Sí, le he cagado. Sí, vale. Gracias. Da igual, porque como tenía el minuto, pues puedo volver exactamente donde estábamos. Veo muy Wildlands. Veo un Far Cry muy Wildlands en cuanto a, ¿sabes? A los... al entorno. Eso es una locura, ese se ha ido a la pinza, ¿eh? Eres un lanzamisiles andante, tío. ¿De qué van? Esto mola, esta lucha nocturna así, ahí se han visto brillos y cosas muy chulas. Y muy rollo comando, ¿sabes? Y lo del caballo también está guapo. Claro, tío. Hostia. ¿Ves? No sé, los NPCs se han quedado un poco atrás, pero bueno. Lo importante al final del juego, eso no es lo más importante. Tengo ganas de probarlo, la verdad. Molaría que sacaran una demo. Que se atrevieran a sacar una beta abierta. Pero bueno, es difícil que en este tipo de juegos saquen betas abiertas, ¿eh? No es un juego multijugador. Es, o sea, ya es una historia cerrada. Sí. Dani Rojas te llamas. ¿Vale? Ya seas el chico o la chica, eres Dani Rojas. Y punto. Si no te gusta, pues lo que hay. En Twitch, ahí estamos. Las actualizaciones, los DLCs, sí, hay que descubrir aún muchas cosas. Ya haremos las distintas versiones, qué pasa con todo eso. Sí, las mochilas parecen como clases, pero supongo que te las puedes cambiar inmediatamente en cualquier momento. Es Metro Exodus también, Jorge, es verdad. Hola, guapa, tienes hambre, ¿no? Yo también. ¿Que tienes hambre? Yo también. No sé. And to each have their own reasons for joining the cause, including our friendly gorilla Juan Cortez, a master of invention, an architect of revolution. He's our gorilla teacher. Ese es como uno de los personajes principales, ¿vale? El bar. Nah, you can't start it. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, you'll add some piss and fire to our... Sure you know every inch of it. From the blood to... Los entornos están muy guapos. Los entornos y tal... O sea, los NPCs no, pero los entornos... Súper guapos. Y eso puede ser una buena señal. ¿Por qué? Porque puede significar que es que hay muchos NPCs. ¿Vale? Rollo como en el Wildlands. Siempre todo vivo. A ver, es lo que os digo. Yo creo que clases no van a haber. Tú en cada momento elegirás lo que llevar y punto. Lo que tendrás es que ir desbloqueándolo. Eso mola, el barco mola, ¿eh? Veremos si hay más localizaciones. Además, si solo por chorizo ya lo vais a comprar, que os conozco, si a mí me pasa lo mismo. ¡Chorizo! Vale, chicos. Pues hasta aquí la presentación del Far Cry. La verdad es que... me gustaría saber más cosas.
Bueno, me gustaría probarlo. Ya es un momento en que ya hay que probarlo, ¿vale? Si reservas el juego, ¿vale? Te van a dar chorizo, una skin especial para chorizo, ¿vale? Y el arma ese que habéis visto de los discos. O sea, que el arma que habéis visto esa de los discos de la Macarena es exclusivo de la reserva. ¿Sí? Pues que se la queden. Por chungos. ¿Vale? Porque va a tener eso más derechos de autor que el copón. A ver, o será otra skin, no sé. Discos locos. No, parece que es el arma. La verdad. O igual te dan discos, no sé, ya lo veremos. Ya lo veremos. Vamos a ver qué ediciones sacan. Y toda la pesca. Les va mal, les va mal. Quería ver si me decían algo, pero les va mal. Bueno, pues nada. Ya hemos visto el Far Cry 6, familia. Eso es lo que ha dado de sí. ¿Vale? Voy a echarnos un viciado antes, ¿eh? Ahora ya. Porque ya está. Me ha sorprendido por una parte, pero está claro que va a seguir la misma línea de... Va a seguir la misma línea de que es un Far Cry. Pero parece que han intentado ir más allá, ¿eh? Expandir el mapa, hacerlo más Far Cry 3, creo yo. Que es uno de los que más molaron. Que... ¿Te traigo un bocadillito de tomate restregado con jamón? No sé. ¿Eh? No sé. No sé. No sé. Tráeme lo que quieras. Que yo me lo comeré. Sí, sí, tú tráeme lo que quieras. ¿Vale? Eso está bien. El videojuego sale el 7 de octubre, mis queridos amigos y amigas. ¿Vale? Sí, a ver. Es que pensar que para armas reales ya tienen los Ghost Recon, tienen los Rainbow, tienen... O sea, etc, etc. Los de Division. El Far Cry siempre han sido un poco armas... En el 3 igual eran donde más armas normales con la K y tal, bueno, y los anteriores y tal, pero... Es normal que hayan tirado un poco por eso, por... Que también tendrás armas normales, ¿eh? O sea, seguro, ¿eh? Ya te lo digo yo, hemos visto la PPSH rusa, hemos visto una HK, parecía... juraría que he visto una escopeta de esas de dos cañones, no te lo sé decir seguro... Vamos, que vamos a ver armas normales, reales y seguro. Pero luego están las armas especiales, rollo como si fueran los lanzamisiles, los lanzallamas y todo eso. Ahí se permiten cierta licencia, ¿sabes? Ahí se permite cierta licencia y ahí es donde vas a ver los inventitos. Porque se supone también que eres la... O sea, eres clandestino. Entonces tienes que tirar un poco de inventos. Y de... No puedes depender de suministros militares, ¿sabes? Rollo un misil SAM antiaéreo. Y no tienes que tirar de eso. De mochilas con... Bazo con misiles. Y... ¿Sabes? Sí, Billy. Hasta el 7 de octubre, además, siempre se puede, ¿sabes? Ya sabéis. Esperar a ver que pongan ofertas. Y aprovechar el descuento de las 100 monedas. Que te dan 20% de descuento. Recordar eso. ¿Vale? Y cosas así. ¡Tirín! Bueno, y ahora vamos a echarle un ratito a un Biomutant. ¡Ja! Quien quiera quedarse a verlo, quien tenga dudas de qué va este juego, pues es el momento. ¿Vale? Un juego hecho para todas las edades, creo yo. Sobre todo más pensados en una narrativa para gente joven, para que, ¿sabes? Para que niños de todas las edades y familias de todas las edades y con niños de
un año, de dos años, no sé, como no tengo niños, no sé cuándo los niños juegan las cosas. Pero es un juego con una narrativa así infantil a lo cuento, ¿sabes? Y un estilo de juego que, como dije el primer día, que simplemente dándole así a los botones, sin saber lo que hacer, puedas pasártelo, casi. ¿Vale? Pero claro, es un juego hecho por un estudio de 20 personas, o sea que ole sus cojones, ¿sabes? O sea, eso sí, recomendarlo, pues ya lo dije. Yo prefiero jugar a otras cosas de que es de este estilo, pero un poco más evolucionado hacia mis gustos. Y un poco más, no sé, para adultos. Pero flipas, ¿eh? 20 tíos, ¿eh? ¿Habéis visto ese enemigo? Ese es el enemigo que vamos, que, contra el que vamos a luchar hoy, que igual no nos lo pasamos. Porque... ¡Oh! ¿Cómo puede estar? Voy a mear mientras lo cuenta la historia. Y los que os tengáis que ir, gracias por haber estado. Espero que os haya gustado la presentación del Far Cry. Sabéis que estoy en YouTube, en el Tito. Tenéis todos los vídeos que yo subiendo. Y nos vemos en la próxima. No olvidéis suscribiros. Si os quiere. ¡Feliz viernes! ¿Voy a hacer pis? Es una historia con un inicio inusual y esperamos de ella un final inusual. La música es que es así todo el rato. Bienvenida a Muyo Mutant. La Tito Mami. Que me tiene también... Pobrecita, la tengo por bien pillada, ¿sabes? Yo. Bueno. Pues hora de viciarse un rato, ¿no? Que es viernes, familia. Qué mejor que un rato juntitos. Y recordad que cuando no estoy en directito, estoy en YouTube siempre, siempre, siempre estoy haciendo algo, un vídeo, preparando algo para los vídeos de YouTube. O sea, yo espero que os gusten. Igual que los directitos. ¡Ostras! No, de verdad, que igual de aquí no pasamos hoy, ¿eh? O sea, estamos en máxima dificultad, no tenemos curaciones. Y estamos contra un jefe super tocho. Ah, pero me puedo ir, perfecto. A ver, yo creo que para ser un juego hecho por 20 personas, o sea, ni tan mal, ¿sabes? No me jodas. No sé por qué le están insultando tanto. He visto juegos mil veces peores que estaba esto. Mejor valorados. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido, ¿no? Como que no tenga curación. Y que aquí diga que tengo. Pero no tengo. ¿Sabes? Y que esté tan vacío. ¿Vale? Esto es lo que me quejo yo de los juegos vacíos. ¡Anda! ¡Hay plástico ahí delante! Me encanta el traductor. Me encanta el traductor a mí, tío. Me encanta. Es muy pacha para los chapas, ¿sabes? Para los niños y tal. ¡Anda! ¡Claro, tío! O sea, es que tienen que hacer juegos para todas las edades, ¿eh? Hay que enganchar a los jóvenes, ¿eh? ¿Vale? Y este juego, si lo sacan, no sé si está en Switch, pero ahí para que la gente jueguen los niños ahí. Mientras te vas tranquilo. Ahí, toma, juega al Biomutant.
Mira, 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 el Days Gone, estoy en el Days Gone. Qué guapo, tío, estoy en el Days Gone, tío. No sé, veo mucho odio últimamente en el sector de los videojuegos. Has encontrado Snodesburgo. ¡Snodesburgo! Voy a hacer pipí en Snodesburgo. Veamos. ¿Tengo que ti, no? Ya te digo. No, Seoner, no va a ser cop, ¿eh? No, no, el que va a ser cop es el Day and Light, que mañana pongo vídeo en el canal de YouTube. ¿Vale, Seoner? Veamos. Y la interacción con los menús es rápida y tiene bastante trasfondo, o sea, tienes que hacer... ¡Chavalepeta! ¿Vale? ¡A tope, chapale! Dile que le eches un vistazo a la mercancía, porque seguro que tiene algo que necesita. ¡Oh! ¡Tenemos vendedor en la chica esta en Chaquemeneque! Quiere que se... ¡Qué chuli! Pelota, cinta... Basura, o sea, lo que tienes es basura, no se lo digáis, ¿vale? Ah, pobre. Lo que tienes son gorros, sobre todo. ¿Ves? Y joder, no sé para qué se han currado tanta ropa, tío. Demasiada ropa, ¿sabes? Y todo, se la han currado. No han dicho, ah, pon cualquier cosa, no, no. No podremos contratar a traductores y a dobladores de actores, esto pero... es una excursión, es algo serio. En lo que se han currado... ¡Oh, un casco nuevo, tío! ¡Casco nuevo y paltito! Vamos a ver. Vale, ya está. A ver, casqui nuevo y cara. No hay objetos, toca todos los huevos. Tengo del torso. Pero esto vale dinero. Por aquí, por ahí. ¿Por qué por ahí? ¿Qué vale dinero? Será lo que vale si... si lo vendo, ¿no? Qué guapo. Este me da más salud, pero menos regeneración y... ¿sabes? Y menos accesorios. Mira, ¿ves? Ahora este sí que me... ¿ves? Con este cuerpo sí que me puedo poner esta cabeza. ¡Ah, amigo! ¿Esto qué es una cosa? Super un sombrero bueno. Elegante. Bueno, bueno. O sea, no he visto yo un diseño de personaje tan chulo este sombrero. ¡Ay, qué cutre, tío! Es que claro, que soy un mapache, tío. Tampoco... un mapache engendro. Generado automáticamente. ¡Apata, puto! Sí, sí, pero... ¡ah, mira! Ya tengo un botiquín pequeño. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando, familia. Me siento más poderoso. El diseño de los objetos para el personaje parece un horror. Hay cada horror. Si dices agárrate firme y trepa. Trepa, trepa. Soy un trepa. Mira, ¿y esto? Oh, banco de mejora, chaval. Es que tiene un montón de cosas. No, no, así tengo bastante. Muchas gracias, chin chin. Salud, felicidad. Ah, salud de la familia también. Si os quiere. ¿Vale? Ese Philips, ese Raúl, ese David. Esto es un clásico que yo hace años que no me como un bocadillo de jamón. Lupita quiere. Claro que lista. Toma. Mira, mira. Ahí. Vale. Vale. Oh. Vale.
montón de cosas, tío. La gente no juega a este juego, creo yo. Porque si no, ¿tú sabes el curro que tiene todo esto? Madre mía. Vale. Al lío. Más 20 personas, 20 personas. ¿No puedes tener un poco de manga ancha con esa gente? Son 20 personas, ¿qué quieres, deprimirlos? Han hecho un trabajo increíble, hombre. ¡Oh, qué guapo! ¡Smurf! ¡Club por Luz! Que sí, que el sonido de las balas, que hay cosas que es. Pero todo pedazos. Está claro que es pues, para niños, ¿no? Para que pueda jugar toda la familia, esta noche, Jorgolo, tío. Qué bueno está abocada. Ataques especiales y cosas que tienes que ir haciendo y raras que no sé ni cómo se hacen aún. Media vida. ¡Ostras! Y en esta dificultad está difícil, ¿eh? ¡Ja! La pistola que llevo no me gusta. Vamos a ver. ¿Dónde se mira eso? Es un botón, ¿verdad? El de dos. Mejor esta, gracias. Es que esa es la última que nos dieron y no me gusta. Qué placer es comer, ¿eh? Todo pedazos. Hostia. Oh.
media vida. Este aviso es muy chungo, ¿eh? Es que leer 14 y yo no sé ni qué leer soy. Y me da todo el rato. Hazlo todo pedazos. Es que las habilidades no son fáciles de usar, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh? O sea... ¿Por qué? Porque te los dicen una vez y yo ya no me acuerdo cómo se hacía. Los combos. Y hay muchos combos, ¿eh? Supongo que será yendo aquí... ¡Ay, ay, no! ¡Que me mato! ¡Que me muero! Será yendo aquí... Y yendo a Kung Fu... Tengo 7 puntos, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Vale, pensemos. ¿Vale? Antonio, súper infantil. Bueno, súper infantil. Tiene un poco de todo. Tiene ciertas capas, ¿vale? Narración, jugabilidad. Es bastante infantil, pero luego tiene el tema todo este de RPG. De crear armaduras, mejorar el personaje, el Kung Fu, el ataque psíquico, las armas. Que... ¿Sabes? Que supongo que estará hecho para eso, para los niños de hoy, que están más evolucionados, y tú lo pillarán enseguida, y tú, no, gástate los puntos en esto, papi, tú, y ta, ta, ta. Para nosotros, claro que es infantil, sí, lo he dicho muchas veces, ¿no? Está claro, ¿no? Y tengo sorpresitas, ya veréis, esta noche damos los ganadores y... Luego sorpresita. Por cierto, es el día de la hamburguesa. Yo ahí lo dejo, ¿vale? McDonald's 1 euro. Hoy toca, no sé, igual, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vale. Regeneración de energía y ki. Importante. Velocidad de movimiento. Bueno, importante también para esquivar, ¿no? Suerte, probabilidad de crítico. Importante también. La vitalidad también nos da armadura. Y la fuerza nos da... Daño cuerpo a cuerpo, salud, armadura, aquí, joder. La vitalidad es una mierda. Vaya musculazos. ¡Ah, no! Hostia, solo me da lo verde. Ya me han timado. Vale, o sea que esto me da potencia, energía aquí y tal. Vale. Vale. Genio. Vale, así es como... ¡Qué gracioso! Así es como se ponen las cosas, ¿vale? Venga. ¿Polo? Yo no me entero cómo va esto, por ejemplo. O sea, si lo tengo todo, ¿para qué me sirve? Ah, vale, aquí tengo. ¿Ves lo que te quiero decir? Que mira si hay ataques y cosas. Mira si hay ataques y cosas que dices. ¡Hostia! Pues igual no están tan pa. Bueno, para niños hoy en día sí, pero a mí ya se están pasando, ¿eh? Bueno, que al final es darle aquí. Sí, punto, ¿vale? A ver, pistolas, ¿qué hago? Tengo. ¡Alt! Segundo botón, primer botón. A ver, chaval. Espacio, primer botón. Alt, primer botón. O sea, es la primera vez que veo lo de eso. Espacio, primer botón, el vuelo del Fénix. Uf, muy complicado, tío, para mí ya, ¿eh? Se están pasando, ¿eh? O sea, yo lo siento por ellos, pero yo tengo un nivel básico de neuronas ya a estas edades, ¿eh? Que he vivido los 80 y ahí había mucha fiesta, ¿eh? Entonces, por favor. Uf. Algo fácil.
super gunfu, ¿sabes? Vale, que sigue. ¡Vamos! ¡Apretes teclas! Y feliz, hombre. Tampoco hay que volverse tan loco con el juego. Y tiene guardado y todo. Que la gente se queja mucho, hombre. Que claro que es un juego infantil. Pero, joder, es que no todos los juegos tienen que ser para licenciados. Hora de pensar cómo vas a pasar la noche. Yo soy muy infantil a veces. O sea, 98 veces por ciento de la día soy infantil. Es el Ludwig. Ese 661-14-NO. Me suena a tu. Juliano, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Juliano, tío, ¿en serio te lo creías que no me acordaba de ti? Claro que me acuerdo, amigo. Sí, Antonio, claro que sí. Pero en esta vida hay que jugar de todo, es lo que te digo. No te puede frenar nada. Ah, no, es que eso es para niños. ¿Qué es para niños? No, eso es para Tito. Ahí, ¿sabes? No en estas cosas, a lo mejor, pero en todo, ¿sabes? En todo me refiero. Que no te frene nada. Favorito. Y si lo pongo en favorito, me cago en la fruta, chavales. Lo acabo de averiguar cómo se hace todo, tío. Acabo de romper el juego, todo. Por eso teníamos cosas que no nos salían, tío. Por eso teníamos cosas que no nos salían. Por eso estaba yo flipando con el juego. El juego acaba de mejorar mogollón. Y la peña se mete mucho con la gente. Módulo criogénico. Interesante. Me gusta. Pap. Botiquín. Botiquín. Queremos botiquín. Soy feliz. Tú, mira cuánto botiquín, chaval. Bla, 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 bla. Bueno, súper bien hecho el personaje ese, ¿eh? Y los movimientos y todo. No te sé el sarcasmix. 20 personas, tío. 20 personas. Pues sí que lo siento, Juliano, tío. Eso hay que hacer algo con tu internet. Tienes que robarle al vecino mejor. A un vecino que tenga mejor internet. Ese Alex. Ese Carl Starfen. Bienvenido a la Tito Familia. Muchas gracias por ese follow, amigo. No. Que no vale ahora, que estoy pensando qué hacer. Ah, vale, esto. ¡Ataque el Fénix Mandaloriano! ¡Mandalorianos! ¡Uniros! Muchísimas gracias, amigo. Bienvenido de nuevo. ¡Carstarfen! Hoy es el día de la pizza. De la hamburguesa. Quiero hamburguesa. Soy un gordi.
radioactivizado. Radioactivizado. Agilipollado de por vida. Radioactivizado. Se la ha ido la vea. Hazlo todo pedazos. ¡Oh, tío! Un mapache off. Pedazos. Vale, vale, pausa. ¿Qué es esto? Un módulo incendiario. ¿Qué hace esto? Lo necesito en mi vida. Templario. Vicen, sí, tengo un vídeo preparado, pero claro. Muchas gracias, Sandra. Como hoy presentaba el Far Cry 6, pues lo he pasado mañana. No tengo ningún objeto en ningún sitio. Porque hay tanto asco. Vale. Ah, tengo el palo este, claro. Muchas gracias, McFly, tío. Hostia, McFly. Maravilloso, McFly, regreso al futuro. Gracias por el follow. Bienvenido a Tito Familia, amigo. Vamos a ver. Probabilidad crítico. 5%. 6%. Accesorios más 1. Velocidad de ataque. Daño. Vale. Daño tiene. O sea, mi espada tiene más. Bastante mal mi espada, aunque tiene menos velocidad de ataque, pero tiene más perforación, tiene dos accesorios, pero menos crítico, ¿no? Y mis guantes, tiene más daño básico, pero menos esto, este que tiene menos. O sea, mi espada, a lo mejor, ¿no? O sea, que mi espada, le llamamos espada por llamarle espada, porque es una pala, ¿vale? O sea, tócate los narizos, ¿vale? Si puntos. Tenemos si puntos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Si poderes. Ráfaga. Ráfaga parece guapo, ¿no? Es que tiene un montón de cosas, tío. Tengo amarillo, se lo pasan de lujo, tío. Este juego voy a pillar este juego cuando era pequeñito, ¿no? O sea, para usar parpadeo, pulsa la entrada que has asignado la habilidad. O sea, a espacio, que lo pone ahí. Abrir. En la dirección en que te diriges y generas una onda de explosión donde reaparezcas. Ráfaga. Dale. Mejora de resistencia. Biogenética. Tengo los hongos. ¿Qué hace el hongo?
Quiero a Bilis. Quiero a Bilis y la quiero aquí. Perfecto. Oye, fácil, sencillo, para toda la familia. Vamos a cenar, pues haces así, pum, ya está. Sí. Vale, que estamos listos. Ese Torre May, ese Ludwig, muchas gracias por esa rosa. Esto sí que es una rosa. Es que las teclas son una mierda, ¿eh? El juego no está nada, pero las teclas son una mierda. ¿Cómo puede ser que te pongan para darle? Es para jugar con mando, está claro, es que los odio a muerte. El teclado no es un ratón, tío. Por eso te dicen la tecla que hayas asignado, porque quieren que te las cambies todas. Porque dan el botón del ratón, al segundo botón del no sé qué. Es una puta mierda. ¡Yanira! Gracias por el follow y bienvenida a Tito Familia. Activizado. Me falta energía aquí para hacerlo. Hazlo todo. ¡Pero déjame salir! ¡Con lo bien que íbamos! Partió la cara. Hazlo todo pedazos. Vale. Vale, vale. Curémonos. Balas de fuego. ¡No! ¡Es que los huesos y toda la mierda! ¡No! Eso, cárgate tus cacerolas y todo, que si no. Es que se queda enganchado en la mierda. Media vida. ¡Media vida! ¿Pero por qué no dispara? Thank you.
deja de disparar morado. ¿Por qué deja de disparar morado? Buen golpe. Hazlo todo pedazos. Hostia, qué intenso, ¿eh? No puedo usar desde aquí, ¿no? Qué fuerte. Lo han pensado en todos los cabrones, ¿eh? Te falta energía aquí para... ¿Y para qué coño me he tomado estas pociones si no me sube energía aquí, desgraciado? ¿Me lo quieres decir, tía de mierda? ¡Hola! ¡No se morirá ahora por hacer el... ¡Es que es que puto juego! O sea, me da... No, no, que aún me mata por intentar cambiar de táctica en el último momento. Bueno, te das. ¡Una mierda me matas! ¡Una pasada! ¡Una pasada! ¡Ese papo! ¡Ese faristea! Hace tiempo que no sufría tanto con un jefe, ¿eh? ¿Vale? Ese Skoras. El Far Cry 7 sale el 7 de octubre. Y para este juego yo esperaría que lo pusieran en el Game Pass o en el PlayStation Juego Game Now. Para que podáis probarlo y jugar la familia y los niños y todos. Gratis. ¡Mira! Y se ha quedado ahí congelado. ¡Una mierda! ¡Mátalo, hombre! ¿Eh? Consigue tu primera arma super reciclada, tío. ¿What? ¡Oh! Que es la que yo me creé cuando era niño, ¿verdad? ¡Qué guapo! Y se mantiene como la misma, tío. Vamos a ponérnosla, ¿no? Mírala. Aquí está, ¿eh? Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. Oh, la lejanía. ¿Qué no es verdad eso? Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. Lógica aplastante. ¿Ahí se acuerdan cómo se sacaban las monturas? Cuatro, ahí estamos. ¿Aquí no puede aparecer el transporte? Pues menuda estafa. Parece ir con muchas potis, ¿eh? O sea, creo que he cogido, como siempre, el camino más largo. Esa es la suerte del Tito. Si lo que llega ahí para el otro lado, ya estaría. Como lo odio. Ah, sí, me puedo transportar aquí, gilipollas. Que he hecho pis ahí, yo. Hostia. Los puntos amarillos son charcos de pis. ¿Sabes? Haces pis. Pues eres un castor, ¿qué quieres, tío? Tampoco le vas a pedir tecnología aeroespacial ahora mismo, ¿eh? Poquito a poco. Y yo queriendo dar toda la vuelta, ¿sabes? ¿A cuánta profundidad? ¡Uf! ¡Oh, guachumulú! Eso no suena bien. Caduco había dado en el clavo. Alguien tiene que parar al Hufflepuff. ¡Al Hufflepuff, tío! ¡Y al Hufflepuff! Caduco dice que Noko está preocupada porque el Devoramundos del Este empieza a intentar...
¿En serio me dices eso? ¿En serio? Paporo, paporo, tío. ¡Qué fuerte! Te voy a poner ahora un vídeo a tope, compañero. Con el Tito reaccionando al nuevo tráiler de... Al nuevo gameplay de esto. ¿Vale? Del Horizon Zero Dawn. ¡Kabuba! ¡Fulufufu! ¡Estulu, estulu, estulu! Siempre está feliz de ayudar. Luma, Tuluya, de Camaperna. Supone que has vuelto porque quieres más. Tuluya. Tuluya, machuli. La verdad, tengo que ir ahora a matar al siguiente jefe. Va, que hoy nos lo pasamos esto, va. Tengo que ir allí. Qué casualidad, yo no tengo nada. ¿Y qué me van a hacer ahí andando? Esta gente, ¿qué se cree, tío? Pues me voy a teletransportar ahí. Hostia, no me jodas, no me puedo teletransportar porque estoy en una cueva, ¿no? Joder, tío. Tonterías. De verdad. Te puedes teletransportar en cualquier lado, tío. Esto no es Star Trek ahí. Oh, no tengo visuales, porque no puedo ejercitarte. Pues sí, sí que es un poco. Vale. Joder. Anda, que un coche no iría nada mal, ¿eh? Y no me vale que me lo den al final del juego, ¿sabes? Yo necesito un coche ya. Porque si no pateas aquí más que... Vamos a ver. No puedes sacar. Y a ver, ¿puedo sacarla del agua? No puedes sacarla. Mira, entiendo. ¡Oh! Y un popó. Un popótamo. Guarda, guarda. Ah, no puedo guardar, ¿no? Está bien hecho, ¿eh? Para conseguir la hoja, pues solo para comprar cosas más tarde. ¿Qué? Pues vale. Porque sí, ¿no? Y punto. Aparte de darte puntos, molaría que te tirase para arriba, ¿sabes? Para poder volar. Que también lo podían haber pensado un poquito, ¿eh? Mira la luna, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? Cómo se va por allí, ¿eh? Mira qué guapo, ¿eh? Mira la luna, qué guapa, ¿eh? Lo guapa, ¿eh? Esto lovely, ¿eh? Esto es como el Days Gone, ¿eh? Aquí tienes que ir hurgando en todos lados. Si no, un mojón para ti. Mira el sol. Luz es el mejor momento para empezar el día. Mira cómo se ve. Y mira cómo están allí los jefes. Que has ido venciendo. Este debe de ser el bionúcleo 7H. Mejor tener cuidado. La contaminación aquí puede alterar tu estructura molecular. Ah, cojonudo. Y me dices cómo coño...
Vaya, chatarra gomosa para ti. Hasta que ahora hay que rodear esto. No tenía que haber entrado aquí, ¿verdad? Ahora me dice que no tenía que haber entrado aquí. ¡Ole! Esto es un juego de mundo abierto. Que puedo saltar y salir de esa mierda si quiero y punto. En otros juegos me hubiera encontrado un muro ahí, no podía saltar y dices, ¿qué? ¿Tengo que dar toda la vuelta? Ah. Tu juego no es de mundo abierto. Mira, un clip. Parece un clip, ¿eh? Esa es la calidad gráfica del tema. Toma ya. Satarra taruga solo para ti. Punwam chao. Pio, no yo no quedé que payo. Yo no, yo quedé tampoco quedé. Yo no quedé, no quedé chepacho aquí. Madre mía. Pues eso es lo que os digo. Este juego lo jugaremos en ocasiones muy especiales. O sea, por ejemplo, ahora que nos hemos acabado el Days Gone, que también jugaremos mientras salen otros juegos, que también tenemos que pasarnos el Resident Evil con munición infinita. Pues así, a ratitos que tengamos sueltos. Es que no sé por qué hacen mundos tan vacíos, tío. Pon bichos en todos lados y pon cosas y mierdas, tío. Que me estoy pegando un pateo y lo único que hago es patear. Muy bien, así me gusta. Ah, es bueno. Elige destino, quedarse con la criatura, acariciar la criatura y quedarse. Acariciar y quedarse siempre, ¿no? Y no se ve, y no se ve cómo acaricia mi criatura. Lo odio eso, tío. Los odio por eso. Es que no entiendo, ¿para qué tengo motos de agua y mierdas? Si no puedo... Parece que hoy va a ocurrir algo. Logro desbloqueado. Confrontación. Te falta energía aquí para hacerlo. Son muy resistentes, ¿eh? ¿Cómo pueden tener tanta vida? Tienen más vida que el jefe, casi. Y son solo de bronce. Buen golpe. No tiene mucho sentido. Hazlo todo pedazo. Mira, no les hago daño, ¿eh? Se resetean. Se resetean, menuda mierda. Menos mal que las municiones infinitas, ¿sabes? ¿No? Media vida.
tío, hostia. Espera, ¿eh? Te falta energía aquí para hacerlo. Serán poderosos, ¿eh? Estos mierdas, ¿eh? No me quiero curar porque se supone que me regenero fuera de combate, entonces prefiero regenerarme. ¿Puedes buscar una forma de limpiarlo antes de que se muera? ¡Lita! Ese sería el cepillo perfecto para frotar. ¡Ve hacia la luz! ¿Más de...? Cuando ves lo que quieres, ¿por qué esperar? ¿Y qué hay de tener cuidado? ¡Ah! ¡Tonterías! ¡A toda máquina! Cavalián, sí, el 7 de octubre. Ya tenemos fecha. Encuentra el cepillo, nada. Secundarias. Uy, ¿por qué no me ha sacado la...? Ya tengo bastante que hacer las principales. Tengo un punto más. Por la velocidad me está interesando, ¿sabes? Pero no la puedo subir. Ah, sí, con esto. Pero muy poco. Más que nada para llegar más rápido a los sitios, ¿sabes? Muy buenas, Jesús, tío. Quedan 4 minutos, para regalar el código, 4 minutos. Y atención que este fin de semana se vienen sorpresas. ASCAP. Esto no es una excursión, es algo serio. Y esta noche, ganadores de Twitter, ¿eh? O sea que recordad de participar. Y se vienen más sorpresas, ahí lo dejo. ¡Ahí lo dejo! No encontrarás un lugar más duro que este en el mundo. ¡Ostras! ¡Ostras! Hazlo todo pedazos. Yeah.
radioactivizado. Radioactivizado. Se reseten, eso no lo han pensado bien, no sé, no sé en qué pensar. No sé en qué coño pensar. Arturo, bienvenidos. Ah, la cuadra de trotones. Noco siempre está aquí, anteponiendo las cosas vivientes. Veamos. El bosque es maravilloso. Muy largas las luchas, demasiado largas. No es nada fácil. Supongo que... Pero eso ya pasó. ¡Corre! ¡No es! Solo di... Eso no sé. No. Pregunta por los caminos que has recorrido en el mundo. Y si alguna vez te has preguntado qué habría cambiado si hubiera sido por otros. Hostia, le puede pegar un tostón interesante, ¿eh? Yo recomiendo, si jugáis así, que no os interesa mucho, ¿eh? Pasáis de ese tema. ¡Mira! Optimus Prime, tío. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. ¡Que ya es la hora! ¡Que ya es la hora! ¡Que ya es la hora, chicos, chicas! ¡Hora de dar una nueva clave! Bueno, ¿qué? ¿Tenéis ya por ahí, supongo, el link para el tema o qué? ¿O no? ¿O no tenéis el link para el tema? A ver. Link para el tema. Ahí todo explicado. Y más cosas que se vienen. Y el link está aquí. Vale, ya tenemos el link. ¿Vale? Meteros en ese link. Loguear vuestra cuenta de Ubisoft. Y prepararos para poner los números y los códigos que os voy a decir, ¿vale? O sea... Para conseguir un arma exclusiva. O sea, un arma exclusivísima, exclusivísima. Por ahora, al menos, solo se puede conseguir así. ¿Sabes? O sea que vamos para allá. Dejarme que me prepare las claves.
recordar. Oh, my own. Vale, chicos, ya estáis loreados. Preparaos para poner la clave. Vamos para allá. Recordar que quien la canjee, quien lo gane, esto es para todo el mundo, ¿vale? Entrará en su cuenta, tienda de María, y podrá fabricarse este arma exclusiva, ¿vale? En la tienda de María. Y luego tendrá el guile en su equipamiento. ¡Vamos! ¿Listos, mis queridos amigos y amigas? Alejandro, Jesús, todos estáis logueados, familia, toda la tito familia logueada en esta web. ¡Uy, casi pongo el código! ¡Casi pongo el código en vez de la web! Cabe, corre. Aunque no os preocupéis, porque tengo sorpresas. Estoy intentando conseguir más claves para la familia. Porque os lo merecéis todo. O sea, aunque nos acostemos a las 8 de la mañana luchando por ellas, igual tengo sorpresas. O sea que mucha suerte. Y allí va el código. 3, 2, 1. N de Navarra. R de reloj. 4. Y. Guión. C de casa. F de Fernando. Q de queso. 9. Guión. B de Barcelona. 3. L de Lugo. Q de queso. Guión. 9. W de Washington. U de Útica. Y C de casa. Ahí estamos, familia. Darle enter porque uno o una de vosotros y vosotras acaba de ser el nuevo ganador o ganadora de la clase especial Pack M4A1 con guile incluido. Enhorabuena. Si quieren, ¿qué quiere decir? ¿Quién ha ganado? Está en su derecho de no decirlo, pero si lo dice, pues mola. Y le damos todos la enhorabuena. ¡Oh, Philips, tío! ¡La ha pillado Philips! ¡Oh, yeah! ¡Baby! Enhorabuena, mis queridos amigos y amigas. Bueno, quien se tenga que ir, que no se preocupe. Luego estará resubido el directito en el canal. Habrá más oportunidades de ganar, ya os digo yo, esta clave. Estamos a punto de terminar también el sorteo en Twitter, ¿vale? Donde voy a regalar más claves esta noche. O sea que, atentitos al canal, activar la campanita, ¿vale? Y no os preocupéis. Muchas gracias a los que hayáis estado aquí y estáis esperando este momento. Pasar un maravilloso viernes. Ya sabéis que aquí siempre estáis invitados, ¿vale? Y nos vemos la próxima vez que queráis. Y todos los días nuevo contenido en YouTube, en El Tito. Y a los demás, ¿qué os quedáis? Pues vamos a seguir un rato de vicio, ¿no? Que aún nos queda un rato antes de irnos a cenar. ¡Vamos para allá! ¡Enhorabuena! ¡Os digo que borro!
aún quedan. ¡Vamos! Que queda mucho por regalar. Y de verdad, no puedo decir nada, de nada, de nada, de nada. Pero igual se vienen más sorpresas de las que parecen, ¿vale? Ahí lo dejo. Oh, yeah. Por cierto, no olvidéis dejar un follow. Y ese like ahí que se os quiere, gracias. ¡Oh, no, baby! Encuentra a Emhunt. Ayúdame, Emhunt, ¿no? Deja a Emhunt. Ah, mira, sí que me ayuda, ¿no? Radio activizado. Hazlo todo pedazos. Media vida. ¿Media vida? ¡Me ha quitado toda la vida! ¡Enhorabuena, Phyllis, tío! Joder, macho. River, pues me alegro mucho, compañero. Me alegro mucho que estés feliz. Que es lo importante. ¡Vamos, Alejandro, que es viernes! Tito, ¿juegos buenos para PC? Tito, Torres, gorré con Wildlands. ¿Tienes PC? Yo sabes lo que te recomiendo. ¿Quieres pasar un mes que no sabes dónde meterte porque no vas a tener horas para jugar? Paga la suscripción de Uplay. ¿Vale? Uplay Plus. Un mes, 15 euros, y puedes jugar a todos sus juegos en sus versiones Ultimate, casi todos, con todo el contenido, los Season Pass, los DLC, todos los Assassin's Creed, todos los Ghost Recon, todos los The Division, todos los Far Cry, ale, suerte, ya está. Ya no sabemos más de Torres en un mes. Cuidado con ellos. ¡De los Senhut! Pero mira lo que me quitan, tío. Radio activizado. ¿Qué te ha parecido, Phillips? Has triunfado, ¿eh? Hazlo todo pedazos. Yo ya os digo, o sea, no creo que veamos muchas más veces este juego en el canal. Es que tenían que morirse más rápido estos bichos. Porque te pudres si no en cada combate. Se han pasado. Se les ha ido la pinza. Tío, es que me metes una paliza y aún así nada. ¿No? ¿No crees? Media vida. ¿Media vida? Pero tío, si ni me había tocado hace un momento. No ha quedado mucho de esa cosa. En toda la boca.
radioactivizado. Hazlo todo pedazos. Nos hemos matado, tío. Vente conmigo, Mujamoto. Parece que hoy va a ocurrir algo. Majuto, que ya no hay más enemigos, que te has quedado todo atrapado, ¿vale? Te has quedado más bugueado que el copón. Ay, ¿tú quién eres, Majumandamoto? ¡Babubin! ¡Para qué te piticain! Vamos, va. Así me gusta, sigue el fuego. ¡Oh! ¡Flat! ¡Flat Rat! Hazlo todo pedazos. Radioactivizado. ¿Puedes ayudarme, si quieres, Flat Rat? En Juto Mojamuto. ¡Ejuto, Mojamuto! Radio activizado. No, no, tú no te muevas. Falta energía aquí para hacerlo. Los misiles molan, ¿eh? Los de estos de láser, ¿eh? Son un cheto. Mucha ayuda no me está dando, ¿no? El otro. ¡Muere! Vale. Ya voy pillando el truquillo. ¿Cuánta vida hay de día? El fuego mola, ¿eh? Me siento poderoso. Mola. Amu. Los personajes son un poco así. Dice no conozco. Cala. Bicrufa, ¿qué señor? Dice que... Me da igual lo que diga. No te preocupes, no hace falta que me lo... ¡Se me atrae Floji! ¿Qué queréis? ¿Queréis cañita? ¿Seguro? Contra... Sonic, porque soy Sonic ahora mismo, ¿eh? Te perdono la vida, hombre. Te perdono la vida. Toma ya, Satarra Taruga solo para ti. Toma ya, Zacharra.
una bifurcación. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión? ¿Pero dónde está el muñeco que me seguía? Estoy flipando, a ver. Ah, ya lo he entregado. Una bifurcación. ¿Me puedo coger ahí? Me ha parecido, ¿eh? Súper bien explicado todo. Esto no es una excursión, es algo serio. Para el que lo coja primero. Tienes que girar este tipo de manivelas para que funcione el dispensador. Te quedan pocos movimientos. Ni falta que me hace. Pues ya he acabado. Lo que ves es lo que tienes. Cuando lo sacas de la caja misteriosa, claro. Deberías poder usarlo. Pues yo no puedo usar nada, ¿eh? Acciona los interruptores en orden para dar paso a la corriente y activar los electrones del panel. Qué difícil. No está hecho para niños, ¿no? Bien, el circuito tiene suficiente electricidad para producir chispas. ¿Sí? ¡Wow! Flipo, ¿no? Chispas. Chispas. Realmente, si te pones mucha regeneración de aquí, puedes estar haciendo esto todo el rato. Que bueno, para moverte por ahí, está bastante chulo. Te falta energía aquí para hacerlo. Te perdono la vida. Te perdono la vida. Cualquier sol es mejor que ninguno. Muy cierto. Mira, ahí está Bichín. Que lo llamo Bichín ya. Oh, Bichín. Me han hecho ir a por comida a Bichín porque Bichín solo come esa clase de galletas. Porque Bichín está muy mimado. Uy, me están haciendo mi montura. Yo creo que este va a ser mi montura ahora, ¿eh? Rifar, tío. Gracias, Menzo, Manzo, tío, Manzo Diver, tío. Bienvenido a los nuestros, bienvenido a la Tito Familia. Un abrazo muy fuerte, compañero. A veces se agradece mucho, Manzo. Hasta que te trae recuerdo. Marto, Arturo. En particular. Guapo, ¿eh? Parece Matrix, ¿eh? Cuando se pegan el Morfeo y esto. Bueno, casi.
le está cayendo una paliza, pero importante, ¿eh? Al señorito, ¿eh? No es fácil digerir estos recuerdos y los sentimientos que los acompañan. Me ha pillado el cacho, el hijo puta, ¿eh? Por bullying. Ese me hacía bullying, ¿sabes? De pequeño, sí. No hay duda de que lo que recuerdes hace diferente tu futuro. Yo ahora crezco, porque me hago pequeñito porque soy pequeñito. Desbloquea el pim pum pam. La función torreta automata se activa automáticamente cuando hay enemigos cerca de la. ¡Pim pam pum! Que no sabías arrancar el pium pium pam del autómata. Pero está claro que ya lo habías averiguado hace mucho. El pium pium pam, pim pam pum. Hombre, es que a los que jugaron este juego no pensaron que era un juego más para público más infantil, para que puedan jugar. O sea, puedo jugar yo, puedo jugar cualquiera, pero está un poco más pensado. Para que la narrativa y todo sea más, pues, para todos los públicos, empezando de cero. A ver, vamos a ver una cosa, ¿vale? Porque ya sé lo que quiero ponerme, claramente. Quiero ponerme regeneración de basura de esa, ¿vale? No sé cómo lo hacía, pero... Supongo que ahí. Biogenética... ¡Ah! Tengo parpadeo, ¿eh? Tengo más cosas, ¿eh? Bueno, esto es una pasada, esto es una pasada. Pipo, pipo, pipo. Uy, ¿pero dónde está, tío? ¿Dónde está esto para yo mejorarme y hacerme todo fuerte, tío? No tendré ningún punto o algo. Vale, paso. Ah, claro, no tendré puntos. Claro, claro. Alexa, enciende luces. Vale. Hora de pensar cómo vas a pasar la noche. Día Mundial de la Hamburguesa, feliz hamburguesa. César, yo creo que la gente se ha pasado. Yo creo que la gente... La gente no ha tenido en cuenta que es un juego hecho por 20 personas. Me parece un esfuerzo titánico increíble. Dedicado un poco más, como si fuera un juego de mundo abierto, pero dedicado para que puedan jugar niños muy jóvenes. ¿Vale? Que no se tengan que preocupar de combos ni nada, simplemente tocando botones y jugando y, ¿sabes? Con una narración muy infantil, que a nosotros se nos puede hacer muy pesada, pero bueno, las saltas, la jugabilidad está bien, no es un juego súper plano, o sea que... Entienda risueña. Imagino que comprar aquí te hacía feliz. Está hecho con cariño, con palabras así para niños, para tal, ¿sabes? O sea, sí que veo que los combates por ahora al menos fallan un poco. Sobre todo porque resultan algunos un poco largos. Pero bueno, los puedes hacer el combate bastante simple o complicártelo bastante. O sea, tienes poderes psíquicos, ¿sabes? Puedes... Tienes armas a melee, tienes armas... de pólvora, o sea, yo creo que lo han tratado demasiado mal este juego, o sea, demasiado mal. Que no es mi estilo de juego porque pues prefiero otro tipo, o menos infantil a lo mejor, pero no se puede decir que no te diviertas jugándolo perfectamente, ¿vale? Y yo qué sé. Lo veo un juego que, claro, al precio que está de salida, no. Al precio que está de salida, no, igual, ¿no? Tendría que haber más riscos. Para mí, que igual mucha gente paga perfectamente lo que vale y se lo va a pasar genial. No es que lo que te digo. Pero creo que la gente ha sido súper cruel con este juego y súper mala. Ya me gustaría verlos a ellos, coger a un equipo de 20 y hacer un juego así, ¿va? Va, va, los reto, los reto.
con todos sus millones y con todos sus estos. ¿Sabes? Que no todos los juegos tienen que ser dedicados a nosotros, a... ¿sabes? A gente más adulta, tiene que haber para todo. ¡Ay, un Flatrat! ¡No, no, Flatrat! Te perdono la vida. Una clientienda risueña. Una clientienda risueña. O sea, es que quien ha jugado esto no pensaba que de verdad. Que es para niños, o sea. Clientela risueña. O sea muy, pues muy gracioso, seguro que. Le hace la infancia muy divertida a muchos niños. Las pantallas cíclope como esta no son muy comunes, aunque tampoco son una gran pérdida, porque las imágenes parlantes de antaño no transmitían un mensaje. ¡Fas! Yo lo llevo bien. Hay peligro biológico cerca. En algún momento cenaré. Hombre, yo por ahora tengo bastante, pero... Luego querré cenar, por supuesto. Yo qué sé. Uy. Hoy es el día de la hamburguesa. Twitter me lo ha dicho. No, 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 no. Hay que comerse el pollo. Si hay pollo, sí comerse el pollo, ¿no? ¿Eh? O sea... El día que yo sea hijo de la polla rosa, avísame. Pero si no he parado, no he parado. Cerrado. Que la mayoría nos parece un truño porque no está hecho para nosotros. Cuando algo te puede parecer un truño, igual no está hecho para ti. Pero no quiere decir que sea un truño, ni mucho menos. Simplemente no está pensado. En los gustos de... ¿sabes? Pero sí, he visto a gente hablar muy mal de este juego, muy mal. Me parece súper ofensivo. Y la gente... y maltratar a la peña que ha hecho este juego. Que no se lo merecen y que han hecho un trabajo muy bueno. Montañas es muy duro. Cerrado. ¿What? ¿Ves? Y tiene locuras, tío. ¿Esto qué es, tío? ¡No! ¡No! Te quedan pocos movimientos. Ya, pero ya lo he liado. ¡Ole! ¿Ves? Tienes que sintonizar. Las emisiones de la caja ocular o son muy buenas o son... ¡Me jodas, tío, tiene! Cuando son buenas de verdad, te llegan a la patata. ¡Te llegan a la patata! De verdad. Yo de niño esto lo voy a disfrutar como un enano. Cerrado. Vale, tengo que seguir el cable amarillo, claramente. Cable amarillo, cable amarillo, cable amarillo. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Con cero, ¿eh? Me emocionaba ahí, ¿eh? ¡Tiamasele, Melai! Para iniciar. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Qué fuerte!
Yo no me creo que esto lo hayan hecho 20 tíos. 20 personas. O sea, porque si todo el mundo del videojuego tuviera el talento que tiene esta gente de cine de videojuegos... ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que nos falta? ¿Sabes lo que nos falta? Oh, un cuchillo. ¿Un cuchillo? No, eso es en el juego. Nos falta ajo aceite, ¿verdad? A ver, no te... Ahora que ver, es que, hombre, pasado no me sirve. Tendrás que desatornillar los pernos sin traquetear el mecanjú. Te quedan pocos movimientos. No, que me dirán que te tengo explotada. Eso es, la fijasilla está suelta. Dejemos de trotar y devolvámosle la fijasilla a Noco. César, ni de coña de valerse 60 pavos. Haz lo que quieras, claro, hazme. Bueno, a ver, que hay gente que hemos pagado 60 pavos por juegos peores que este, ¿eh? Ya te lo digo así de cara, en la cara, te lo digo, Hemos pagado 60 euros por juegos peores que este. Mira si te lo digo. ¿Vale? Mira qué montura más guapa, y qué todo. Pero sí, a ver, depende de tu economía, ¿vale? Pero yo el otro día lo expliqué todo. Para mi economía, 60 pavos este juego, no. Es un juego más para niños, yo... Por menos de 25, 20 euros, bien, ¿no? Para que tus chavales se diviertan, o incluso tú, en un momento dado. La compañía solía sacar... Pero... Es un juego que es... Ahora está todo en la superficie. Cuando esté en Game Pass, cuando esté, ¿sabes? En los pases de batalla de las consolas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vuelve con Noco. No es verdad, Noco no está marcada. Noco está aquí y Noco no está marcada. Qué fuerte, que tengo montura ahora, Qué guapo, Ahora sí, hombre, ahora sí. Zona de hipoxia, a ver, ¿puedo llamar a mi robot? No. Pues nada. Vámonos. Pero yo estoy seguro que la gente que se ha quedado este juego no ha jugado más de una hora. Y la primera hora del juego es un verdadero coñazo. ¿Sabes lo que te digo? Esto no es una excursión. Y si, es algo serio. Si no han jugado el tema del mundo abierto, pues ¿qué quieres? Pues claro que te va a parecer una mierda. ¿Sabes? Ah, pues sí que tengo que volver aquí, sí. Sí, el juego es que, claro, es que, a ver. Este juego sale en PlayStation 3 y te lo crees también, ¿sabes? Yo lo pondría eso, en pase de batalla, lo hubiera sacado a precio reducido, 20 euros. ¡Oh! ¡Ya tengo montura! ¡Qué guapo, tío! Logro desbloqueado, rodeo. Lo que está claro es que no es lo que esperaba la gente, ¿vale? Dejo. La gente esperaba una maravilla increíble. Y yo dije que yo por lo poco que había visto... No sé. Tenía sus cosas que me hacían sospechar, Es el... Sin ofender a nadie. Es el Horizon Zero Dawn del Hacendado. ¿Vale? Saikando Saikando, Macalacaki. De todo.
que para mí es una tortura, claro, porque yo ya no soy tan niño. Con el mundo oscureciendo. No soporto esto, uff. No soporto los. ¿Le parece gracioso que trabajes con los Yaku? Claro, esto se lo dejarías a tu hijo, a tu niña de 2 años, a tu hija, y que lo vean. Y, oh, qué bonito, mira el cocodrilo. Y el narrador. Y aún les hiciera gracia como un cuento. Pero a mí me da un sida. Fua. Mira, he bajado de oscuridad. Pues, ¿por qué? Porque mi mente era lo que me ha dicho que me da suda. ¡Qué duro! ¡Hola! ¡Joder! Casi, desgraciado, ¿eh? Hostia, me ese Luigi, Will, el Far Cry, tienes que poner el directito al principio. Ese Aritz. Tienes que poner el directito al principio. Sale el 7 de octubre. Y bien, bien. Parece que ha mejorado. ¿Sabes? Hostia. Pobre Zelda. A ver. El Zelda es una maravilla, ¿vale? Pero también es el Zelda del Hacendado, también podríamos decir que es el Zelda del Hacendado. Sea lo que sea, es de Hacendado, tío, ¿eh? Hecho por 20 personas, para mí ya han hecho demasiado y todo. Uf. Para mí ya han hecho demasiado. Eso sí, claro. Va a ser el principio del final. Yo lo estoy jugando en el canal y esto para que vosotros lo veáis, pero no es mi... No es un juego que tenga ganas de jugar y me levante por los 10 y yo diga, hostia, voy a jugar a Biomutant. No. Ha sido hoy rollo, vale, ayer acaba el Days Gone, ya hemos acabado lo del Breakpoint. Uy, qué chuli. No hay ningún juego nuevo ahora mismo, tengo el Biomutant aún ahí por explorar un poco. Vamos a aprovechar los 40 pavos que me ha costado. ¿Vale? Y que... No sé, no entiendo cómo me tengo que nivelar. Ah, con los... Ahí no te lo explican. Te tienes que nivelar con las direcciones. Vale, para la izquierda, si te vas para la derecha. Pero comprendo que sea un juego que los... Que hay gente que se puede divertir mucho con este juego y le gusta la aventura y... ¿Sabes? Sobre todo público más joven... Muy joven, porque hoy en día crecen muy rápido, ya lo sabéis. Ya a los 4 años ya están bailando o antes vídeos del TikTok, ¿sabes? Que antes no bailaban ni las strippers, o sea... ¡Tela! ¿Vale? Yo cada vez entiendo menos, o sea que a mí que me registren, tú. ¡Ah, que esos rayos los tiro yo! ¿Y por qué los tiro yo? Si yo no estoy disparando. Radio activizado. Entonces no sé los niños a qué jugar, a qué les gusta hoy en día, pero... Este es un juego que pillabas en nuestra época de niños y habíamos flipado. Pero claro, hoy en día con los jugazos que hay... Como el Ratchet & Clank, que dices que, bueno... Madre mía, la producción que tiene ya. O el Zelda. Te falta energía aquí para hacerlo. Pero claro, ves que lo han hecho 20 personas y dices, bueno, pues joder. Este juego hace años no lo había hecho ni un equipo de 100, ¿sabes? Seguramente. La cueva de las colibrillas está aquí. ¡La cueva de las colibrillas! Es que, tío, esto infantil está hecho adrede, tío, es que... De verdad, la gente, yo cuando veo un vídeo y lo insultan ahí encima con un desprecio que dices... ¡Ah! Digo, mira, no quiero saber nada de esa gentuza ya. No quiero saber nada de esa gentuza. ¿Sabes?
Yo, pues nada, pues se ve que ellos serán los más chulos y sabrán hacer juegos con el culo. ¡Las colibrillas! Yo no pagaría 60 euros ni 15, bueno, no, tampoco, no jugaría, pero... ¿Sabes? No me parecería tan mal. Pero sin embargo, igual coges a un niño y... Para él es su infancia esto, yo qué sé. Sí, es más para control de consola, sí. Ese venado. Ese Luigi, el Biomutan. Pues nada, no me toca hamburguesa hoy, chicos, que han hecho pollito y claro. Hay suficiente. O sea, teniendo comida no vas a pedir comida, comes lo que hay, punto. El Hot Puff con el Hufflepuff y el Sufruta Madre, déjame en paz, tío. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué te he dicho? ¿Que iba a ser mi montura o no? Me recuerda mucho a este bicho a algún bicho. A un par de bichos. Primero a ese del inglés, que te enseñaba inglés. ¡Ay! ¿Hay Muffy? ¿O algo así? ¿No era Muffy? ¿O algo así? ¿Cómo se llamase? Y a un otro muñeco me recuerda de algún juego... Me recuerda también al dragón ese. Uy. ¿Qué pasa? Nueva misión secundaria, que no queremos misiones secundarias. Mira, mira mi montura. Tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. A ver, Hufflepuff. ¿Qué has hecho, ojo aceite? Porque no se te puede decir nada. Joder, qué nivel. Mirad, ajo aceite casero. ¿Y qué? A ver, piénsalo. No lo digas, pero piénsalo, ¿vale? Vale. Ahí lo dejo. Te has caído muy bueno. Y ya estaría. Ya estaría, pero no. ¿Lo haremos más veces? ¿No? Buenísimo. Me voy a cenar, chicos. Vale. Qué rico. Ajo aceite casero. Lico. Es que no se puede decir nada. Con esta mamita guapa mía. Mira, me muero. A la orilla me muero. Hostia, eso también está súper mal hecho, tío. O sea, ¿qué dices, tío? Que favorece un poco la exploración de tu puto mundo de mierda. Corre como el viento. No llevo ahí ni de coña, chaval. ¿Tú te crees que no puedo cruzar esta mierda de charco? Supongo que tendrá su propósito, ¿vale? Yo lo entiendo. Que tendrá un propósito... Para que vayas por un cierto camino y lo que sea, pero... Si es mundo abierto, es mundo abierto. No puedes hacer un semi-mundo abierto. Bueno, sí, para los niños sí. Para que no se vuelvan locos, pero... No puedes. Me ofende. Ya te digo, Marquitos, tío. Ay, ay.
Pero es que igual los creadores no lo explicaron bien y no dijeron, no, es que el juego lo hemos hecho para, ¿sabes? Porque si, sí, no, claro. O sea, creo que no han hecho para público adulto. Aunque se pueda jugar perfectamente. El público adulto y pasárselo en grande. Derrota al Hufflepuff. ¿Ya estamos aquí? ¡Qué guapo! No me jodas que tenemos otro jefe, que yo voy sin vida, sin nada. Y lo malo de este juego es que una vez entras, luego no vas para atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Lugar de Hufflepuff, ¿eh? Bueno. Pues míralo allí arriba. Míralo al Hufflepuff. Hufflepuff. Y ese sistema de ir petando granos a los enemigos no me gusta nada tampoco. Me has quitado. ¡Hostia, le quita un diente! Mucho sentido esta mierda, la verdad. De verdad que asquito, ¿eh? Ya no quedan más dientes, parece ser. Más dientes. Y sigue abriendo la boca. Vale.
coño, es un pavo real de repente. ¿Aún abre la boca? Que te guarda, Pero...
cómo me escapo si no puedo escaparme? Es que eso está mal hecho, tío. Está mal hecho. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Pero qué le vas a pedir al juego? O sea, no, no. ¡Vamos! Un ratito familiar no se rinde. Patita. Solo tengo esta mierda. ¿En serio? ¿Ya está? Esto es todo lo que tengo, tío. Y no puedo crear ninguna basura ni nada, tío. Esto es una mierda, hombre. ¿Sí? ¡Sí! Pobrecita. No os preocupéis, no muere. Luego está por ahí otra vez. A ver, ya te digo tus men. Buenas noches, Daniel. Ese Rubén, esa peña. La presentación ha sido antes. Luego estará en el canal resubida, compañero. Si quieres. Mira, ¿ves cómo está ahí? ¿Sabes? Se pone a nuestro favor, simplemente. No se muere nadie. Es una historia de niño para niños, para que todo el mundo sea feliz. ¿Entiendes? Y aprendan un poco de la vida. Y... No, bla, 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 bla. Pues ya está eso. Nos falta un Devoramundos para pasarnos todo el juego. Aparte de que luego hay secundarias y todo eso, pero yo lo interesante... Al menos estaré contento de verme, bueno, al menos satisfecho. Bueno, no entiendo, ¿por qué me dices que es aquí? ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahora me dice que es allí. ¡What! ¡Me está volviendo loco este juego! ¡Me quiere matar a mí! No, no, pero está aquí también, loco. Podría ser el... Hola, menos mal, menos mal. Sobre ti y el arca es... Canamon, Canamon.
El arca parece la única forma de huir del mundo. ¡Es el Kerchu, tío! ¡Bienvenido! Es una oportunidad para... ¿Por qué? Si quieres... Pero sabe... Me encanta pasarlos. Uf. Noko sabe que se la conoce por repetir las cosas. ¡Yepa! ¡Y qué chu, tío, compañero! ¡Un abrazo! Y bienvenido al directito. ¡No, no, no! Tranquilo. Ahora. Vamos a Caduco, que está aquí caducando el pobre hombre ya. Mao ya molu toledrea tolua pilvo huesa huesa gol. No, gracias, misión secundaria no quiero, gracias. Por favor, principal, 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 principal. Solo quiero misión principal aquí, gracias. Magnífico. Ah, es verdad, no puedo hacer viaje rápido porque estoy aquí dentro. Pero ahora tengo montura, ¿entiendes? Está todo pensado. Está todo pensado. Está todo pensado. Uf, tengo tres misiones principales, ¿por qué? ¿Por qué tengo tres misiones principales? ¿Por qué? Bueno. Vamos a hacer una pipita, unas misiones más. Qué calor hace aquí. Y a entregar las llaves a los... A los ganadores. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ahora es otro rollo, ¿eh? Ahora es otro rollo, ¿eh? Con montura... Ya es un juego más, Puesto de avanzada, Dom. Más rápido, ¿eh? Más... dinámico, ¿eh? Sigo haciendo pis en las esquinas, pero... Me preocupa mi dieta. Me veo muy amarillo. Así hay que revisarlo. Pero por lo demás... ¡Bakuluku! El soberano que dirige este puesto de avanzada. Me la trae floja. ¿Le tengo que pegar una paliza? Basta de charla, persuadir. El puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora. ¡Eh! No tiene ni que luchar, le he acojonado. Y por mi fuerza, como tenía mucha fuerza, depende de tus características. Los has debilitado. Pero no se van a rendir. Qué guapo. Vale, que sí, que sí. Sifu te lo agradece. Tu tribu se está volviendo más fuerte. Claro que se está volviendo más Sifu. Un sombrero elegante. Ah, mira, ahora llevo un sombrero de la tribu, tío. Ah, qué guapo, tío. Mira mi sombrero, tío. Qué guapo me queda, tío. Súper chulo que te cagas, chaval. Vale. Nivelungo, de los nivelungos. ¿Vale? Es esto. Hidratación, hidratación. El piso amarillo, mal, 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 mal. Este tío. Bueno, pero si estaba aquí. ¿Por qué me dice que ahora está a 800 metros? Si estaba aquí, la quest. Ah, porque no la he seguido. Vale, culpa mía. Ya está, seguir. Vale, ya está. Podría ser el principio del final. De todo. Hombre, ¿qué pasa, churumele?
Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. ¿Por qué? Sí que... Pero sabes que no puedes salir. Gizmos. Vale, misión, siguiente misión. ¿Solo tengo esta misión? Qué triste. También seguramente por eso no le quitamos tanto a los enemigos, porque son nivel 13. Y yo sea, o sea, ahora son nivel 13 y yo soy nivel 15. Y no hemos subido las estadísticas ni nada. Hostia, pues mola mogollón como se mete la hostia. Otro chutúnel. Cuidado con los chus que vengan. ¿Otro chutúnel? Cuidado con los chus. Qué cachonda. El puesto de avanzada trapeador. Los Myriad meditaban aquí hace mucho. Veamos. Hombre, estoy directamente de ver pintura amarilla, ¿eh? Corre como el viento. No hay otra razón. El nido de polillas está por ahí. Solo ponte a destruirlo. ¿Qué pasa? Sí. Ya casi, sí. Puedes ir calentándolo. Vale. Sí, cenaré contigo. Te falta energía aquí para hacerlo. Me falta energía aquí, ¿eh? Vale. Pues hay una opción. Puño metálico, gigante, ¿no? ¿No era este? Buen trabajo. Ya nos podemos olvidar del nido de las polillas. Así de sencillo. Las polillas se dirigen al puesto de avanzada y están de mala leche. Ese ahí que... El puesto de avanzada pertenece a tu tribu. Ese Cars, somos Ghost, Malpache Ghost. Este Phillips, ¿eh? ¿Cómo ha triunfado el Phillips, eh? Que los has debilitado, pero no se van a rendir. Bueno, pues. Tu Sifu te lo agradece. Tu tribu se está volviendo más fuerte. Ya. Recordad que en el canal tenéis los otros dos monstruos. Y has hecho un gran trabajo capturando el tercer puesto de abajo.
tabaco. Qué asco el tabaco, qué asco el tabaco. Agárrate fuerte. Tin, tan, tan. Encontrar un bug. Todo por intentar ahorrarme dos pasos. Por aquí puedo cruzar. ¡Con paz! Hostia, aún no puedo cruzar. Hostia, mal garito este. Hostia, está a punto de quemarse el garito este, ¿eh? Dice que hay un sitio interesante cerca que casi no. Ah, mira, cuántos sitios ocultos y todo. No es mi moto de Days Gone, pero bueno, algo es algo. Es el Cars. Calor. Otra meadita ahí, creo que te ha parecido. Angie. Claro, he tenido que cerrar eso por el humo. Pues claro. Ahora tengo un calor. Ese es el fuerte de los Miria. Corre como el viento. Después de un trayecto tan largo hay que vaciar, ¿sabes? Veamos. ¡Mira! ¡Es mi tribu con mi gente! ¡Adelante! El plan consiste en lanzar. ¡Al ataque! Para llegar a esa puerta, sigue el camino trillado. Si te vas a dirigir allí, más te vale entrar a lo grande. No me dejan entrar por aquí, ¿eh? Hay como una barrera, ¿lo veis? Pensado, ¿eh? Para que yo no le rompa el juego, ¿eh? ¡Invasión! ¡Invasión! Los sonidos de las luchas son un poco planos, pero bueno. Hazlo todo pedazos. Te falta energía aquí para hacerlo. Media vida.
¡Zas! Esto no es una excursión, es algo serio. Bueno, yo creo que la cena está calentita, ¿eh? Con el Sifu, a ver. Ya tengo tu casco, Sifu. ¡Y me van a lanzar! ¡Ah, qué buena! ¡Hasta luego! Hostia, con toda la boca aterrizado. Aterrizado con toda la boca. ¡Uf! Estos combates pueden ser larguísimos, vamos. Y tendrás que ir pasándolo sí o sí, ¿no? Para ir adelantando. Uf, otro día. Que hay mucha... Hay mucha cañita, ¿eh, familia? No es por nada. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de otro directito. De otro maravilloso día que hemos pasado juntitos. Pues espero que lo hayáis pasado muy bien. Me voy a cenar, voy a regalar los demás códigos a los de Twitter y voy a preparar algunas sorpresas. Se vienen sorpresitas. Seguramente códigos extras, más oportunidades de ganar el pack especial Ghost. Cuidaros mucho. Pasarlo muy bien. Termina de pasar un maravilloso viernes, por favor. Si no sabéis qué hacer, pues ya sabéis, en el canal de YouTube tenéis contenido por un tubo para disfrutar, o eso espero. Ya voy, mamá, ya te veo. Ya voy. No te preocupes. Mis queridos amigos y amigas, mirad quién ha venido a despedirse también. La Lupita y el Pituto también que está aquí, que dicen, vaca y pollo para cenar, ¿qué haces aquí? ¡Vamos a cenar ya! Bueno, guapa. Te quiero. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme un nuevo día. No creo que lo haga directito en Twitch, pero nunca se sabe, ¿vale? Nunca se sabe, como siempre. Acordaros que estamos en YouTube, estamos en Twitch, tenéis el Twitter para seguirme por si queréis estar al día. Y eso, activad las campanitas por si acaso en algún momento no os perdáis nada. Mis queridos amigos y amigas, 7 de octubre. A principio de este directito hemos visto el gameplay, lo hemos analizado. En un ratito estará resubido al canal. También tenemos el nuevo del Horizon Zero Dawn en el canal ya. Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Mañana Dying Light. Y mucho más. Porque sois los y las mejores. Y os lo merecéis todo. Cuidaros mucho. Angie Pegasus, Ludwin, a todos y a todas. Tú me encanta. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros ese PGB, de verdad. Y hasta la próxima. Esto continuará. ¡Feliz!